hablamos de Catriel Soto, hablamos con Walter Pérez. Faltaba la nota con Ernesto Pizarro, el único representante argentino para el BMX en los Juegos Olímpicos. Estamos alojando acá en el Senar, digamos, y acá donde estamos haciendo el entrenamiento de gimnasio y todo eso. Desde chico, fue donde mi abuelo en realidad vio un programa y bueno, gracias a mi abuelo fue que me llevó por primera vez a la pista. Y bueno, y de ahí empecé, digamos, con una bicicleta así común, una chiquitita. Y bueno, y después fui mejorando así, fuimos cambiando la bici, mejorando la bici. Y bueno, hasta ahora tengo 21 y todavía no me puedo bajar de la bici. Así que siempre, digamos, como que los Juegos Olímpicos era lo máximo, digamos, lo que estaba bien arriba allá. Y bueno, siempre fue uno, digamos, de mis sueños así, tratar de conseguir, tratar de llegar, ¿no?, a los Juegos Olímpicos. Y bueno, me fue bastante bien algunas carreras y gracias a Dios logré sumar puntos. Y en Bolivia, digamos, ahí se me pudo dar el título, ya que tuve toda la suerte y las cosas salieron bastante bien, ¿no? Estuvimos entrenando ahí 3 días en Londres. Y bueno, gracias a Dios me salió todo bien, pude sacar la pista bastante bien, o sea, sin complicaciones y muy buena, así también está medio complicada la pista, ya que tiene saltos con curva y todo, con zigzag, así que está, se la ve muy técnica, así. La verdad que de afuera se ve que están andando bastante bien, digamos, estuve compitiendo con Ecuador, con Emilio Falla y los brasileros, así que bueno. Si Dios quiere, nos estaremos viendo en una final. Lo que es fundamental, como te decía, digamos, la largada y llegar primero a la primer curva, ¿no? Y así que tratar de hacer, digamos, todo lo posible por estar adelante en la primera curva, ya que ahí, digamos, como que tener el 90% de la carrera asegurada. Sí, tengo la esperanza de que estaremos en la final y de traer una medalla también. Tendría, digamos, a Mario Stromberg, digamos, que uno de... que es el medallista olímpico, así que es como que tengo un referente con él, así. Pero si te lo cruzas en la pista, lo partí al medio. Sí, si lo encuentro en la curva, no tiene chance.